human. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Inmigrantes en Navarra. Hoy volvemos a tener aquí a Txelo Requena y a Yara Ibáñez. Son miembros del colectivo Tafalla Ciudad de Acogida. Para los que no nos vieron la semana pasada, bueno, pues estuvieron contando cómo es este colectivo. Nos hablaron también de otro colectivo, Saporeak. Comentaron algo sobre los campos de refugiados de Lesbos. Hoy nos siguen contando un poco esa historia, esas actividades que realizan, cómo ven ellas la situación. Esperemos que disfruten del programa. No sé, ya por terminar un poco con el tema de los campos, a mí sí que me dio la sensación, no sé si es algo que se hubiera podido mantener el tiempo o no, de que sí que había muchas personas que querían ayudar sobre el terreno. Luego parece que se cerró un poco la cosa a organizaciones muy puntuales, quizá Cruz Roja, ACNUR. No sé si es la situación así o no, o si alguien está interesado en ayudar sobre el terreno, si crees que hay alguna forma de hacerlo. Sí, bueno, en este momento en las islas estas, sobre todo en Lesbos, hay del orden de 50 organizaciones. Están las tres grandes, digamos, pues está UNICEF, ACNUR, pues estas dos, alguna más, y todas las demás son organizaciones pequeñas. Entonces yo animo a todo el mundo, a veces digamos que nos bloquea el hecho, por ejemplo, pues un hándicap mío es el que no acabo de aprender inglés, ¿no? Con los idiomas, el tema este, no hay ningún problema. Yo he podido trabajar en, bueno, al final acabé trabajando en Ática, pero ha habido otras organizaciones que también en las que tenía espacio y no se necesitaba que hablase inglés. Sí es verdad que para mantener a los refugiados y las refugiadas con dignidad, que tengan el tiempo ocupado, porque vivir en una cárcel como son los campos, pues lo que se intenta es que salgan, ¿no?, de los campos y que reciban clases de inglés, por ejemplo, que luego pues lo que quieren es circular libremente por Europa y les va a venir muy bien el hablar inglés, y digamos que es el idioma en el que se comunica la mayoría de la gente, de los voluntarios y voluntarias que vamos allí. Pero bueno, en verano también se dan clases de natación, que a mí me resultó chocante, es como una ironía, ¿no? Pasas un mar en el que puedes morir y de hecho mueres, y no sabes nadar. Entonces es como para recuperar esa paz con la naturaleza y aprender a nadar. Y bueno, yo decía, le decía a una compañera, yo no sé si sabría enseñar a nadar, y me dice, pues claro que sí, si sabes nadar, puedes enseñar a nadar. Sí. Y no sabiendo inglés, también se me invitó a colaborar con una organización en la que entraba al campo y podía estar con las mujeres refugiadas y con los niños y las niñas, que ellos tampoco, cuando llegan, no saben inglés. Entonces se establece ahí ese nivel de empatizar, de decir, mira, esta voluntaria no sabe inglés tampoco, como nosotros, y entonces, bueno, era un poco eso. Entonces animo a que se vaya a colaborar. Sí es verdad que, bueno, yo en este momento me puedo permitir trasladarme tranquilamente, pues porque tengo un trabajo y con ese trabajo me puedo financiar el hacer esas cosas. Pero sí que hay otras organizaciones, conozco muy de cerca una que se llama Saporeak, y esta organización, si te comprometes con ella a trabajar unas semanas y no tienes medios económicos, pues porque eres estudiante o porque imagínate que eres un jubilado o jubilada que no tienes una pensión
grande, pero estás en una forma física y tienes una sensibilidad para ir ahí a ayudar, pues Saporeac te sufraga el viaje y la estancia allí. Entonces es buscar un poco lo que tú necesitas y lo que una organización te puede ofrecer. También tengo que decir que la mayoría de organizaciones que yo he visto allí, los voluntarios y las voluntarias, vamos pagando todo de nuestro bolsillo. Sí. Yara, no sé si te ha tocado también viajar a un campo o no. Si es así, me lo cuentas. Y si no, la pregunta es, desde aquí, desde Navarra, ¿qué podemos hacer las personas que no podemos trasladarnos allá? Bueno, pues como tú has dicho, no, a mí no me ha tocado, pero por hacer se pueden hacer muchas cosas. Como dice Chelo, hay organizaciones que piden ayuda tanto sea económicamente como con material, se puede informar, se puede difundir, o sea, siempre hay cosas por hacer. O sea, no tienes por qué estar de cuerpo presente para poder ayudar. Existen, eso, como bien digo, miles de formas, ayudando en campañas, ayudando a las personas que se trasladan. Sea apoyo económico, como con cualquier otra necesidad que tengan, de la que tú desde la distancia puedas colaborar. Cuéntanos un poco qué iniciativas ha llevado a cabo Tafalla Ciudad de Acogida Bueno, durante pues, durante por este ejemplo, año. este año tuvimos, vinieron, bueno, hicimos como una, intentamos hacer una recogida de instrumentos, que bueno, se hacía a nivel de Navarra, se hizo, con Músicos Sin Fronteras, que ayudaban a Gani Mirzo, que es un músico kurdo que ahora actualmente lleva ya un tiempo viviendo en Barcelona, que tiene un grupo, y él lo que lleva son los instrumentos a Rojava, en Siria, una región que está en el norte, que es kurda. Luego también vino Mahmoud Traoré, que es un senegalés, que tiene creo que ya le entrevistasteis aquí, Sí, ha aparecido que aquí. tiene un libro en el que cuenta su historia, su viaje de 3 años desde Senegal hasta España. Y luego, pues bueno, también hemos colaborado, hemos conocido de primera mano a ver, igual, a los que están en el colectivo de Refugiatua Marchan, a Abdul, que es sirio, y hemos estado ayudándole un poco pues en fiestas, colocando su cocina en las chondas o haciendo cenas organizadas con él. Y seguro que hay más iniciativas de las que no me acordaré, porque igual no estaba en el colectivo o ya se me han olvidado, pero pues siempre que tenemos la oportunidad de colaborar con alguna organización, lo hacemos. Me imagino, como habéis comentado antes, que en las cadenas igual estáis una docena de personas, que supongo que tendréis reuniones, que vamos, que la gente fija. Me imagino que no estáis muchas personas, pero luego cuando hay una iniciativa, hay una respuesta de la población. Sí, siempre que haces una iniciativa la gente suele responder, ¿no? Cuando a la gente ya le muestras un trabajo, pues la gente ya responde, ¿no? Igual lo difícil es que la gente se sume a promoverlo, ¿no? A intentar sacarlo adelante, pero una vez de que ya lo sacas, siempre la gente, yo creo que generalmente suele responder. En el caso del calzado, la respuesta ha sido exitosa. Sí. ¿Cuánto calzado habéis recogido? Bastante. Cuatro pales. Cuatro Cuatro palets. pales, sí. Sí. Y creo que teníais otra iniciativa que me habéis comentado fuera del micro, que no sabéis si va a salir, pero que la podéis contar. Sí, aunque Saporea, que es la organización esta que conozco más, se dedica a dar dignidad allí en Grecia por medio de la comida, es decir, cocina y reparte la comida entre los refugiados y las refugiadas. Mientras estaba por allí tramitando toda la burocracia para abrir una cocina, pues visitando los campos, realmente ha visto que el problema se estaba agudizando y que llegaba el invierno y que estaba el almacén que hay en Lesbos, que lo lleva la organización Ática, que estaba vacío. Y en Chios tampoco tenían calzado ni ropa. Y entonces, puntualmente, al ser una organización que tiene cierta fuerza de cara a decir puedo llevar, transportar todo esto que recojo, está pidiendo colaboración a las
organizaciones de base de pueblos de todos los territorios de aquí, de País Vasco, para organizar una recogida masiva el día 17 de noviembre, pues de ropa y calzado de invierno. Sí. Pues a ver si sale la iniciativa, sí, y que todo vaya bien. A lo mejor es aporear, claro, tampoco te he dejado explicar mucho, sí, cómo es. Creo que alguna colaboración, gracias a ti, ha habido también en Tafalla. Cuéntanos un poco. Sí, me estaba acordando cuando Yara comentaba las iniciativas que había hecho Tafalla Ciudad de Acogida, que se acordaba, puf, me ha venido y digo, ojo, tengo que hablar de esto, que es que aquí en Tafalla... Saporeak, dentro de la financiación que tiene en la organización, porque los que ayudamos o trabajamos en Saporeak no pagamos una cuota. Es más, no gusta que, o sea, no somos ONG, nos llamamos asociación, ¿no? O sea, no. Y uno de los medios de financiación es una fiesta de la cultura, pues, gastronómica de aquí nuestra, que es la de los pinchos. Se empezó en Donosti, que se llama KOSK, que es, bueno, el que sabe euskera, pues es morder, ¿no? Entonces, da un mordisco a la solidaridad y se hizo... este año, creo que ha sido este año, ¿verdad? Que se pasa el tiempo... Se pasa volando. Sí, estaba pensando, digo, y ha sido el año pasado. No, se hizo este año por primera vez en Pamplona y entonces, al estar, yo que soy de Tafalla, al estar metida colaborando en Saporeak, pues se me invitó a ver si les decía a los hosteleros, a las hosteleras de Tafalla, si querían colaborar y, bueno, fue apabullante porque... colaboraron varios negocios, varios bares. Me acuerdo el día que había que subir los pinchos para Pamplona, que se encargó mi hijo con una furgoneta de llevarlo y venía, bueno, iba a decir la palabra no es asustado, alucinado de ama, pero que me tenéis que ayudar a sacar un montón de cosas, que es que han cargado la furgoneta y bueno, sí, hay que agradecer esa sensibilidad de la hostelería de Tafalla para con esta fiesta y que al final son fondos, porque todos esos pinchos se vendieron ahí en la Plaza de San Francisco, en Pamplona, y bueno, y se consiguió dinero para que Saporea pueda hacer todas estas cosas. Yo hay veces, cuando veo estas iniciativas, no suelo opinar, pero bueno, me voy a lanzar, que da la sensación que la ciudadanía va muchas veces por delante de los gobiernos. Luego veo encuestas también, pues ahora con el aumento de la extrema derecha, y pues va a pensar otra vez que no, que vamos para atrás. Y nada, ya que, ¿qué opináis vosotras de cómo veis la situación actual? Bueno, a ver, la situación es difícil, ¿no? Porque la verdad que el hecho de recibir a un montón de personas de otros lugares, de otras culturas, pues hay mucha gente que no sé si le tiene temor o miedo a ello y se deja guiar por discursos que son, pues igual, bastante racistas, ¿no? Por así decirlo. Y sí que es complicado, pero yo creo que al final lo que tenemos que lograr es un poco, pues, conocernos entre todos, ¿no? Y que somos ciudadanos de este mundo y que yo creo que todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, que nadie tiene que ser ni principal hacia nadie, ni que tenga que ser mejor o pueda tener más derecho a ello por nacer en un sitio u otro, y que a veces se nos olvida un poco eso, que mismamente ocurre allá, como también dentro de poco tiempo podría ocurrir aquí. Al final, todo lo que ocurre en esos países también tiene mucho que ver con cosas que ocurren aquí. No estamos para nada desconectados unos u otros, ni vienen personas de otro mundo que nos van a imponer nada, porque estamos todos relacionados. Entonces, sí que es un poco preocupante el crecimiento de la extrema derecha, pero bueno, creo que también hay mucha gente que está en contra de ello y que también responde. Entonces, hay que verlo por lo bueno y por lo malo e intentar impulsar lo bueno. Creo yo. Yo un poco, a ver, pensaba como Yara, ¿no? Los principios estos de la igualdad entre todos y todas, pero claro,
estando ahí en el almacén, en Atika, es una organización que el 80% de los que estábamos allí trabajando, bueno, eran refugiados. Entonces estás... hay momentos, como por ejemplo un día un compañero de Irak que me enseñó con el móvil, bueno, nos entendíamos como podíamos, ¿no? Porque él empezaba con el inglés, yo pues tampoco, muchas veces hacíamos hasta mímica y todo, y nos entendíamos. Y eso, me enseñó fotos de su vida antes de encontrarse como se encontraba ahora y, o sea, choca mucho, o sea, está el choque que dices, pero esto no puede ser posible, y entonces dices, es que podía ser yo, o sea, lo vives más el que podía ser yo. Y otro día también en un reparto clandestino estaba pasando por un pinar y de repente llegaron los de No Border Kitchen, la de Cocina Sin Fronteras, hicieron un reparto clandestino de comida, me pilló ahí y de repente, bueno, salieron de ahí del pinar gente a recoger, se repartía la comida en estos botecitos de cuando pides un café, estos de llevar y tal. Y bueno, me fijé sobre todo en una mujer joven, madre, con su niño que lo llevaba en un carrito. Y bueno, fue tan impactante que me vi cuando mi hijo era pequeño y estaba... Porque lo que hizo ella, lo primero que hizo cuando cogió la comida es primero darle de comer al niño, ¿no? Se agachó para estar en una postura cómoda mientras el niño estaba en la silleta y... me identifiqué tanto que dije, claro, yo ya sabía que todos somos iguales, pero es que en esos momentos lo estás vivenciando y es muy doloroso. Cuando estás en esos momentos es muy doloroso el decir por qué yo tengo papeles, por qué yo tengo dinero, por qué estas personas se ven en esta situación, ¿no? Es doloroso. Imagino que sobre todo es darse cuenta de que, bueno, que son personas, que no son los números que aparecen, no son estadísticas, son personas que podrían ser, bueno, podríamos ser cualquiera. Sí, sí. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, alguna cosa, alguna iniciativa. No, más que nada eso, recordar que todos los viernes a las 7:30 hacemos una cadena. Uh-huh. Y que cualquier iniciativa o proyecto con el que colaboraremos, que informaremos a la ciudadanía para que se sume a colaborar con nosotras. Bueno, pues nada, muchas gracias, Yara. Muchas gracias, Chelo, por haber estado aquí, por haber compartido vuestras experiencias y sobre todo también daros las gracias por haber hecho que este programa sea posible. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a Yara, muchas gracias a Chelo y muchas gracias a todas las personas que forman parte de Tafalla Ciudad de Acogida, de Saporeak, y toda esa gente que, aunque no esté integrada en esos colectivos, pues colabora para poder ayudar a esas personas que más lo necesitan. Hasta aquí el programa de hoy, pero les aviso, la semana que viene se emite nuestro último programa y va a ser un programa bastante especial. No se lo pierdan. Nos vemos la semana que viene en Inmigrantes en Navarra.